están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque a partir de hoy están disponibles nuevos cofres legendarios con los personajes de Alicia en el País de las Maravillas y todavía me falta la Reina de Corazones, entonces la quiero conseguir y eso es lo que vamos a hacer hoy, abrir un montón de cofres legendarios a ver si podemos conseguir al personaje de la Reina de Corazones. Bueno, por acá estamos entrando en los cofres. Por acá podemos ver los legendarios donde aparecen los nuevos personajes. Estas son mis posibilidades de recompensas. La Reina de Corazones, tengo una probabilidad de conseguirla de un 6,67%. O sea que, bueno, son pocas las posibilidades, pero vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a intentarlo igual. Vamos a los personajes. Por acá tenemos a la Reina de Corazones. En la colección de Alicia en el País de la Maravilla y dice, abre un cofre legendario para tener la posibilidad de obtener la Reina de Corazones. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, y el cofre legendario que canjeamos por dinero real y nos dan 6 cofres para abrir, nos dice, garantizado, conseguirás una recompensa de una de estas categorías por cada compra. Legendario, épico. Bien, vamos a abrir. Bueno, por acá ya estoy con mis cofres. Bueno, ahí tenemos los dos primeros. Y vamos a probar suerte. Bueno, nos tocó el Banco Oruga, que es una decoración, un banco de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, vamos al segundo cofre. Ahí tenemos las dos primeras recompensas. ¡Miren, ya sale la reina! Vamos a tocar. Tienda de galletas gigantes. Bueno, esa ya la tengo, es un stand. Vamos a abrir el tercero. Ahí también aparece. Banco Oruga, otra vez. Vamos a abrir el cuarto cofre. Ahí está la reina. ¡Ay, sí! ¿Eh? Puesto de sombreros. Ahí estaba segura que la había tocado. Bueno, vamos al quinto cofre. Estatua de flores. Y el último cofre, por favor. Puesto de sombreros de cumpleaños. Bueno, no nos tocó. Vamos a canjear ahora con gemas de las mías. Cada 60 gemas nos dan para abrir los cofres. Vamos a probar de nuevo. Estatua de flores. Vamos otra vez, vamos otra vez. Sí, vamos a canjear. A ver ahí. ¿Otra estatua de flores? Ay, vamos de nuevo. El último, la última posibilidad que tengo de canjear gemas. Tienda de galletas gigantes. Ah, no tengo otra posibilidad más. Vamos, vamos. Banco Oruga. Otro banco. Bueno, ahora sí me quedé con 45 gemas nomás. Bueno, como ven, a veces tenemos suerte y a veces no. Sigo sin la Reina de Corazones. Ya lo había intentado esto mismo en otro video. Ustedes lo pueden ver en mi canal. Canjeando cofres legendarios no conseguí a la Reina de Corazones. Ahora tampoco la conseguí de esta forma, canjeando con dinero real. 6 cofres legendarios nos dan y nos garantizan algo que nos dan. Pero bueno, personaje parece que no. Yo no sé si realmente es cuando uno toca o es al azar como antes y como que nos dan el jueguito para tocar para divertirnos nomás, pero es, no sé si es así o no, o sigue siendo al azar. Porque a mí en una me pareció que la había tocado la reina. Porque vieron que está la burbuja y aparece en chiquito el dibujo, se va agrandando y se vuelve a achicar. Y después pasa al siguiente objeto. Entonces me pareció que cuando estaba grande la Reina de Corazones yo la había tocado. Voy a buscar ahora otra vez el video. Se los voy a dejar acá en cámara lenta a ver qué les parece a ustedes. A mí me pareció que toqué la Reina de Corazones cuando estaba en grande. No se había llegado a achicar. Pero ya me mostró como que gané otra cosa o una decoración. Bueno, no sé, capaz que sigue siendo al azar, entonces tocamos y es tocar por gusto en realidad. Pero bueno, ya ven que con los cofres legendarios que compré no conseguí la Reina de Corazones. Después canjeé como 3 o 4 cofres más con mis gemas, me las gasté todas. Porque también podemos canjear cofres legendarios con 60 gemas. Tampoco conseguí la Reina de Corazones, no sé cómo hacer para conseguirla. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!